municipio está a cargo de la reverenda Jessica Cuello, quien es rectora de la Iglesia del Buen Pastor en Móstoles. Anteriormente había sido rectora de la Iglesia Antigua de los Mártires en Valladolid y anteriormente había estado aquí en el equipo de la misión de la catedral, encargándose de la escuela dominical, de muchos aspectos de la devoción de la Iglesia y de otras cosas desde... Cuando me preguntaban sobre el tema que me ha tocado, me decían, pero qué tema más raro, el ayuno. ¿Por qué el ayuno en la iglesia? Algunos me dicen, yo no he hecho ayuno. Y hay quienes me dicen, ah, sí, yo he participado de un ayuno contigo. Y quizás porque confundimos lo que es el ayuno. Algunos no sabemos lo que exactamente es el ayuno. En la vida espiritual nosotros tenemos que reflejar lo que el Señor nos ha dicho. Hay quienes dicen, el ayuno ya no se lleva en este tiempo. Hay quienes dicen, pues sí, pero eso ya es para los religiosos. Y hay quienes dicen, solo para los enfermos. En sí, nosotros como cristianos, ¿por qué deberíamos de ayunar? Y hay quienes dicen, bueno, debemos ayunar porque cuando queremos pedirle algo al Señor, pues cuando estamos ayunando, Él nos va a conceder. Hay quienes piensan, bueno, debemos ayunar porque eso nos va a ayudar a estar más cerca del Señor y entender. Y ayunar es prepararte para un tiempo en el que necesitas un encuentro con el Señor. Ah, pero si yo cuando estoy orando, también, exactamente. Fíjate que cuando tienes esa fe y esa certeza de que te vas a encontrar con el Señor, ¿cómo vas? Vas con las cargas, el problema. Uy, voy a orar, voy a pedir al Señor por mi familia, por el trabajo, por el dinero. En cambio, cuando tú ayunas, dejas todo, comida, trabajo, familia, dejas todo, todo, completamente, te limpias, lo dejas todo, te abstienes de todo, de comer, de beber, de muchas cosas, para prepararte a tener ese encuentro con el Señor, para tener tu mente limpia, despejada, tu corazón, preparado para tener ese encuentro con el Señor en oración. Isaías capítulo 58. El verdadero ayuno. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz con una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y aquí, que para contiendas y debates ayunáis, y para ir con el puño, iniquamente, no ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída al mal. Es este el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre de su alma, que incline su cabeza como un junco, y haga cama de telas ásperas y de ceniza. Gracias. Vamos a ver, solo hemos escuchado una parte. Porque, claro, leyendo esa parte suena un poco que aquí ocurre algo, ¿no? Como que aquí el Señor está reprendiendo al pueblo israelita de esa forma de ayuno. El ayuno que hacéis para contiendas, para explotar, para los negocios, para dañar la vida de tus trabajadores, de tenerlos allí. ¿Qué clase de ayuno es el que estás cogiendo? Vamos a ver, dice, clase de ayuno, eso quiere decir que hay alguna más. Antes de avanzar con esta parte y lo que el Señor quiere en el ayuno, veamos un momento, dice, el ayuno es abstenerse, la abstención total, parcial de comida y bebida.
e incluso, dicen, ocasiones de comercio sexual. Y no solamente de comida y bebida, sino despojarse de todas las cosas que te tienen atado terrenalmente. De que te atan terrenalmente. Que nos preocupamos tanto de la comida, del trabajo, de las cosas materiales, de que no me falte esto, y estamos tan pensando todo esto que cada vez que vamos a pedirle al Señor algo, ¿qué es lo que, Señor, quiero? Señor, te pido. Señor, esto, estamos tan atados a la cosa terrenal que no podemos dejar un poquito esto. Estos son ayunos convocados con algún propósito a la congregación y se reúnen en la iglesia o algún lugar apartado para este fin. En este ayuno conocemos que en la Biblia se hizo algo igual. Vamos a buscar lo que pone en Esther, en los versículos 15, 16, 17. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esto es que aquí el pueblo judío está siendo agredido y aquí hay un complot para destruir este pueblo. Y Esther, cuando ya está junto al rey, ella se va informando de cosas, junto con su tío Mardoqueo, empiezan a hablar, a ponerse de acuerdo de qué es lo que van a hacer para que no ocurra. Mardoqueo se pone de acuerdo con Esther, con las criadas y de igual manera Esther con el pueblo. Y ellos hablan para poder, ella puede interceder por su pueblo ante el rey. Era muy complicado que alguien pudiera llegar ante el rey sin antes él lo autorizara. Así que Mardoqueo hizo ciertas cosas, hizo algunas cosas, tuvo que reunir un grupo, pedir que ayunaran, que oraran, y se vistió, dice, de cilicio y de ceniza, ¿no? Se cubrió. Vamos a leer un poquito lo que pone Esther. Es maravilloso saber que puedes contar con un grupo, con un equipo, de que dices, vamos a enfrentarnos ante esto. Vamos a tener que pasar por esto. Necesito fuerza, necesito que todos me estéis apoyando. Y mientras Esther se prepara para esto, todos estaban, dicen, ayuno y oración. Estaban en ayuno, estaban ayunando y pidiendo por ella para que cuando ella esté frente al rey, él pueda ser escuchado. Y si tengo que perecer, pues que perezca. Pero te imaginas el poder decir, vamos a reunirnos todos para poder salir de esta dura prueba, de esto que nos vamos a enfrentar. Vamos a reunir la congregación, vamos a reunir a todos los miembros de la IERE a ayunar y a orar porque hay que ayudar a tal congregación. Una forma de apoyar a los ministros, unas campañas, al obispo cuando tiene que salir. Vamos a tal día a tener ayuno y oración. Que Esther y Mardoqueo hicieran esto, por algo que consiguieron victoriosamente, que lo hemos conocido, conocemos la historia. Y cuando ayunes y te sientas fortalecido, fortalecida, cuida que tu ego no se llene de vanagloria sintiéndote súper espiritual. Y muchos han permitido que el diablo los engañe volviéndose rebeldes. Y hay quienes dicen, todo esto lo me ha salido bien porque he ayunado. Es que yo sí que ayuno. Es que yo lo llevo esto desde el principio y como ayuno y todos se tienen que enterar. ¿A quién nos recuerda? Lo típico de los fariseos. Ya no utilizaban el ayuno ya para limpiar su espíritu. No, lo utilizaban de una forma externa para que vean todos. De una forma hipócrita. ¿Cuándo hay que ayunar? Cuando hay, pues, muchas necesidades
como la que hemos dicho antes, cuando nuestra fe, nuestra vida esté en peligro, para crecer espiritualmente. Cuando queremos pedir al Señor conocimiento de lo alto, sabiduría. En Marcos capítulo 9, el verso del 14 al 29, es poco. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él, saludaron. Él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que lo toca, lo sacude y echa el marajo, cruje los dientes y se va secando. Y dije a sus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo él les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráquenlo. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces lo arrojaba al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Inmediatamente el padre al muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó, y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Si nosotros tenemos un crecimiento espiritual, dice, para crecimiento espiritual, pero fíjate lo que ocurre aquí. Ese crecimiento espiritual de los apóstoles, ¿dónde estaba en ese momento? Claro, estaba todavía Jesús allí. Le dice, hay que tener cuidado por las ataduras que también llegan a nuestras vidas. Cuando nosotros espiritualmente estamos mal, se nos hace complicado. Si ayunas y oras y ves que algo no está ocurriendo, está pasando algo con tu vida. Tenemos que poner atención con eso también. Dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Sabemos que la oración es fuerte, que la oración con poder dice que puede todo. Pero cuando te tienes que enfrentar a cosas como estas, no hay nada mejor que despojarte de todo, de todo. ¿Y quiénes entonces pueden hacer esto? Lógicamente, pues si tienes una relación con Cristo, estamos hablando del ayuno espiritual. Porque hay el ayuno también por problemas de salud, para atender otras necesidades. Decía, y explicándole a los discípulos de Juan, porque sus discípulos no ayunaban, Cristo le dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Imagínate que tú quieras tener un tiempo de ayuno y de oración sin apenas haber escuchado, sin saber, sin tener relación con el Maestro. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado en el momento de ayunar y mucho más cuando a mí me han preguntado, ¿yo puedo ayunar? Le pregunté a aquella persona, tú tienes una relación con Cristo. Bueno, yo es que creo en Dios, pero si me dicen a mí que eso es bueno porque tengo un problema muy, muy malo, muy malo, y es donde estamos desviando en realidad el fin del ayuno, dar mayor eficacia a la oración.
el podernos despojar de todo. Si yo, Mateo, en el capítulo 9, Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿Por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que es el esposo estar con ellos? Pues vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, el vino se derrama, los odres se pierden. Pero echan vino nuevo en odres nuevos, lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y a Jesús le preguntaron sobre el ayuno. Le dice, y él le responde, Jesús: ¿Acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo que será quitado y entonces ayunarán. Está diciendo Jesús que vendrán días cuando el esposo no esté, cuando él ya no esté, entonces tendrán que ayunar. Claro, ahora me vais a decir, yo tengo a Jesús en mi corazón, pero recordemos que Él no está entre nosotros como estaba con los apóstoles. Por lo tanto, Él no han dejado en su palabra, no nos ha dejado dicho de no debéis ayunar. Entonces vendrán días, estamos en esos días en el que debemos ayunar. Entonces dice ayunarán. Nos ha dejado una orden de que debemos ayunar. Vemos también que en las primeras iglesias se reunían, lo vemos, lo leemos en Hechos, que se reunían para ayunar. Pablo cuenta que varias veces él ayunaba. Dice, muchas veces ayunaba. Bien, vamos a continuar la segunda parte de Isaías. Isaías capítulo 58, versículos. El ayuno que yo escogí, ¿no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y que no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él: heme aquí, si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad, será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Gracias. Hemos visto que el capítulo, hemos leído los primeros, suena algo desagradable cuando... Pero dice, esto es el ayuno que deseo, luego hemos escuchado. Este es el ayuno que deseo, abrir las prisiones injustas, romper las correas del cepo, dejar libres a los oprimidos, destrozar todos los cepos. Vamos al capítulo 10, versos 7 y 8, del 7 al 8. Y yendo a predicar diciendo... El reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Thank you.
se nos haría nosotros fácil despojarnos de todo. Ese es el ayuno que yo quiero. Despójate, deja todas esas cosas. Da de comer, atiende, recibe, ayuda, sana. Da una palabra de ánimo. Ayuda a los enfermos. En aquel tiempo esas órdenes de Jesús a los apóstoles. Pero eso sigue llegando a nosotros. Y es fácil leer que Cristo hizo esto, ¿no? Y dices, yo sería capaz de hacer algo de esto. Sí, cuando aprendes a despojarte de todo, para mí esa palabra, el ayuno, despojarme de todo. Dejarlo todo para centrarme en esa comunicación con el Padre Celestial, para poder llenarme de sabiduría, del conocimiento de su palabra, porque vienen allí estas cosas importantes. Dejarlo todo para comunicarme con Él y pedir la guía del conocimiento de su palabra, para utilizarla sabiamente. Deshacer los nudos, dice que aprietan el yugo, y recibir al pobre en tu casa. ¿Cuánto podríamos ser capaces de decir, esto es el ayuno que el Señor quiere de mí? Dejar libre los quebrantados y cubrir a los desnudos. Romper todo yugo y no esconderlo en nuestra propia carne. Ahora que estamos viendo de tanta gente que necesita, y mientras nosotros nos preocupamos en comer, en lo que tenemos y en lo que necesitamos, y nos olvidamos de esto. Este es el ayuno que yo quiero. Que dejes de pensar en ti para que puedas darle a aquellos que lo necesitan. Ayunaban antiguamente, sí ayunaban. Y pueblos, líderes, ayunaban y unían también a sus congregaciones, unían a su pueblo para que se unieran para fortaleza espiritual. Luego en el Nuevo Testamento también lo vemos, y hay muchos personajes en la Biblia. Hemos leído, los apóstoles escuchaban y ellos ayunaban, los fariseos ayunaban, Mateo, Leví, dice que cuando él llamó, cuando Jesús le llamó, dice que le cambia, algunos me dicen, ¿por qué le cambia el nombre? Primero Leví, luego Mateo, un don especial de Dios. Y él dice que él llamó a todos sus amigos a comer. Voy a hacer una despedida con aquellos. Vamos a despedirnos porque ahora mi vida va a cambiar. Ahora me voy a preparar para ir de la mano y caminando con Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos preparado nosotros? ¿Cuántas veces hemos pensado en voy a ponerme a cuenta con el Señor? Voy a prepararme para tener un encuentro con Él y llenarme de su sabiduría. Pablo se está dirigiendo aquí a un grupo de cristianos y claramente está allí donde él está declarando que él pide en oración. Y una vez y antes había leído que Pablo hacía muchos ayunos, el orar y el ayunar para pedir al Señor la bendición por otros hermanos. Es también es parte de nuestra vida espiritual, y esa dice cuando puedes llegar en bendición a los demás, desde luego que el Señor no se va a olvidar de ti. Que el Señor nos bendiga y que aprendamos de que el fin mayor del ayuno es la eficacia a la oración. Y Pablo llegaba así a todas las diferentes pueblos, a las ciudades, cuando él oraba y ayunaba pidiendo esta sabiduría para todo el pueblo. Que el Señor nos bendiga. Amén.